muchísimas cosas. Tenemos muchas secciones como salud, baile, repostería, crochet, manualidades, foamy, uñas, maquillaje, bueno, todo lo que quieras aprender está aquí en el programa. Así es que ven todos los días, de lunes a sábado tenemos secciones nuevas todos los días y también el domingo tenemos repeticiones. Así es que ven con nosotros, aprende mucho, haznos tus comentarios, platícanos qué quieres ver o cómo quieres ver el programa. Sí, el día de hoy quiero presentarles a nuestro patrocinador, Mr. and Mrs. B, que tiene estas alpargatas hermosas que ustedes pueden poner en su tienda, su boutique o cualquier tipo de tienda, o también comprarlas para su uso o regalarlas. Pueden comunicarse con ellos directamente o a Show Manual también en los teléfonos del WhatsApp. Bien, el día de hoy tenemos en nuestra sección a Marta Tavares en salud. Vamos a ver qué nos tiene el día de hoy. Hola amigos de Show Manual, soy otra vez yo, Marta, y pues ahora les voy a hablar sobre en qué beneficia la salud el hacer ayuno. Ustedes practican un ayuno, como el que les decía, de un solo día, ¿pueden ustedes tener beneficios científicamente probados en cuestión a la obesidad? Hay un estudio que ahorita les van a pasar la imagen. Se quita la resistencia a la insulina en diabéticos y se mejoran las capacidades del cuerpo para absorber toda la energía y poder eliminarla de manera más adecuada. Ese ayuno se llama intermitente, el que se ha estudiado en los estudios científicos, y consiste en dos días no hacer ayuno, un día sí, dos días, un día no hacer ayuno y otros días otra vez hacer ayuno. Es un ayuno completo de pura agua, y con ese les podría a ustedes ayudar a que su organismo se vuelva más receptivo a la energía y pueda ustedes eliminarla más adecuadamente. Sería en cuestión al cáncer de mama, se ha visto en tanto en ratones como en personas, un poco de estudios humanos en Estados Unidos, cómo se ha mejorado o se ha incluso... el ayuno a la quimioterapia. La quimioterapia puede ayudar junto con el ayuno a que se destruyan esas células cancerígenas. Sobre todo, no todos los cánceres se puede hacer ayuno, pero sí se ha probado en el cáncer de mama y hay otros cánceres que se están estudiando para que ustedes puedan mejorar ese pronóstico del cáncer y puedan volver a vencer ese ayuno, porque aparte el ayuno ayuda a que las molestias de la quimioterapia se reduzcan casi al mínimo. No hay mareos y no hay ninguna molestia de las que regularmente se platican en este padecimiento. Entonces, eso ayudaría a que ustedes no dejen el tratamiento y principalmente puedan vencer ese padecimiento, para que no vayan a sentirse que ya quieren dejar el tratamiento porque es demasiado pesado, y hay personas que desafortunadamente sí se dejan morir. Entonces esta sería una alternativa para que ustedes también puedan o ayudar a bajar principalmente de peso, y les ayuda a ser más receptivos, tener más energía, porque contrariamente a lo que se piensa, el ayuno controlado puede ayudar a tener más energía, a ayudar a la concentración, también a bajar de peso porque se disminuye la grasa corporal, y también ayuda a disminuir el riesgo de tumores o ayudar a disminuir los tumores, en dado caso que ya los tengan, principalmente el cáncer de mama, y pues los espero. Hasta pronto.